Ni aquel que inventó los grandes tormentos, ni los templarios de Roma, ni aquel que inventó esos grandes señores tormentos. Te tienen que querer tanto, ay, que como yo te he estado queriendo. Yo entré en el jardín de Venus, ahí yo le traje y yo me llevaba varias cosillas. Me llevé del árbol este hombre nacido en esta tierra. Voy a dar una pista para que sepa más o menos. Nació en el 1910 y pillando pista. Y nació aquí. ¿En el barro? ¿Cómo? ¿En el barro?
El niño de Armadén. Oye, hermano. Señores, nació aquí, aquí. Ay, no está en Armadén. El niño de Puerto Llano. ¿Quién nació ese canalla que ha dicho eso? El niño de Puerto Llano. Un familiar. Arrímate, arrímate para acá. Arrímate para acá que lo vean en cámara. De Agustín Serna. No, no, hablamos del niño de Puerto Llano. Sí, sí, pero yo le he dicho que yo soy sobrino de Agustín Serna bastante, del niño de La Mancha. Por eso he dicho que era el niño de Puerto Llano. ¿Es correcto? Es correcto, claro. Pues después lo vamos a recordar. Y cantaba, ya me la mamá descubierto, cantaba por Taranta para comérselo. Después lo recordaremos en Taranta. Este nene me está pidiendo una cosa. Que son los cuatro mueros últimos que grabó Marchena, que lo grabó con este compás que está haciendo este hombre. Thank you.
Bueno, señores y señores. No digan fe, ya que el sobrino está aquí presente. Hoy decía usted la tierra cantadora de tarantas. Hablamos de tarantas, ¿eh? ¿Lo ha dicho usted, hombre? La tierra más importante de tarantas del mundo. Aunque la gente le suena chino, aquí hubo grandes taranteros de tarantas. Aquí. Y en Linares, aquí. Es que antes del niño de Puerto Llano hubo otros, señores. Puerto Llano, tierra de tarantas. Linares, tierra de tarantas. Cartagena y La Unión. Ya no hay más tierras que hayan parido tarantas. Hablamos de tarantas. ¡Ole! ¡Ole! Cuatro. ¿Usted sabe de canto? Han parido tarantas. Puerto Llano, Linares, Cartagena y La Unión. ¡Ole! Hablamos de tarantas, ¿eh? Y le voy a decir a ustedes cuatro tarantas distintas, sí, sin prisa, porque no tenemos prisa ni. ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! Y empezar por la taranta de Linares, la última basada de nuestro pensamiento. Thank you.
para no arrimarme tanto. Dale, es que no me quiero arrimar tanto. Adiós. Bueno, hemos hecho la taranta de una vez. Señores, estamos hablando de un siglo de cante en una hora. Ahora voy a hacer la taranta. Voy a hacer una taranta de Almería. Que hay mucha gente que dice, ¿cómo que Almería no tiene taranta? Pues tiene taranta Almería. Y dice así. Ahí nace la taranta. Hola, cantores.
sepa la taranta de tu tío. ¿Y sabéis ustedes quién me enseñó esa taranta? Un cantador cordobés que es un genio del cante, que se llama Agustín Fernández el Pollo, de Pozolanco. Está vivo. Ese señor me enseñó esta taranta del niño de Puerto Llano, que era minero. Y mira tú por dónde me enteraba hace un año. Empiezo por el más importante de todos, compadre del artigo, del torero, se llamaba Rafael Rivas y era arriero. Nossa!
Que te
Sevilla, todas en la misma escuela. ¡Ole! Personal de Antonio Centenera. Se pusieron cuatro sabios a adivinarme, bien querer.
y la mayor fortuna la cambió por mi arriba, pero este tipo de voz no se podría hacer si no tuviera la guitarra al 5 por arriba. Los privilegiados eran Marchena, Vallejo, Palanca, Carbonero. Vamos a recordar esos niños traviesos que cantaban muy bien por aquí. Y cantaban así, el niño del museo, cantaban así. El niño Fregenal de la Sierra tenía un fandango, voy a empezar con Manolo Fregenal, que cantaba así. Y
que puede ser que algún día que quiera probarlo y ya no pueda. Y ahora mismo sabemos todos quién es el genio que manda en la guitarra. Vigo tiene, el mes que viene cumple 65 años. En este mes, Paco de Lucía cumple 65 años. Genio. Y ahora yo a un genio que era mi amigo, que le voy a dedicar esta granadina. Maestro, ¿cómo la está luz? ¿Era o qué? No. Era un genio, amigo mío, y amigo de este hombre. Yo le dedico a esta granadina, que tuve la suerte, que me la tocó en varias veces, esta letra. Y le voy a pedir un aplauso cuando diga su nombre, que era amigo de este hombre y de todos los genios de la guitarra. ¿De marido, chico? No. Se llamaba
Enrique de Melchor. Se la quiero dedicar con todo cariño, maestro, que está usted en el cielo, no te enfades. No. Enrique de Melchor. Vale. Y como tengo otro gran genio, decía así. Crucifícame.
y al sentir su carne fría, yo sin consuelo igual lo sabe, y si no lo sabe lo digo yo, buscarlo en internet, La Rosa. Y La Rosa eran de unos genios maravillosos, sevillanos, de dos hermanas. Lo tengo todo memorizado porque lo veo y lo escribo. Se llamaron los hermanos Álvarez Quintero, eran de dos hermanas. Y estos señores compusieron el tema más bonito que se ha grabado en la historia de mi maestro, que era La Rosa, de amor y amorío de los hermanos Álvarez Quintero. Pero quiero que sepan ustedes que el primero que la grabó, la primera dama maravillosa, me hubiera gustado nacer en esa época en que ya estuviera para más, me daría igual. Se llamó Raquel Medina. Y mi maestro cantó La Rosa, y se la quiero dedicar a todas las damas que se encuentran aquí. Con el permiso de los caballeros, nos despedimos, Antonio Centeno y un servidor. Hasta como ustedes quieran, La Rosa de los hermanos Álvarez Quintero. Maestro, bendíganos. Gracias. Me acuerdo siempre de ti.
Ha sido un placer, muchas gracias.